Juan y Rueto de Ana Sevilla, que se llaman tallarines di mare. En realidad los hacemos con... yo al menos los voy a hacer con espaguetis porque no tengo tallarines, pero bueno, el fondo es el mismo. Entonces necesitamos 250 gramos de espaguetis, 200 gramos de palitos de cangrejo, 4 dientes de ajo en láminas, 200 gramos de nata líquida, 100 gramos de leche, pimienta, nuez moscada, sal, medio litro de agua para poder cocer los espaguetis. Y en el reto de Juani ponen gambas. Yo no las puedo poner en el guiso porque mi marido es alérgico, pero las voy a poner al final para los que podemos comer gambas. En vez de ser crudas, las voy a poner cocidas y ya está. Bueno, pues empezamos. Bueno, pues vamos a empezar pesando los espaguetis. O tallarines. Ya eso cada uno que utilice lo que quiera. Son 250 gramos. Y los reservamos. A continuación echamos los palitos de cangrejo en la Thermomix y los picamos. Segundos a velocidad 4. Y también lo reservamos. Bueno, pues ahora vamos a sofreír el ajito. No os había dicho que había que echar aceite, pero bueno, es evidente. Son 25 gramos de aceite. Y los ajitos. Y programamos 8 minutos temperatura varoma, velocidad cuchara. Bueno, pues una vez que se han sofrito los ajos, bajamos con la espátula todo lo que ha quedado en las paredes y echamos los palitos de cangrejo. En este momento también se echan las gambas, las dos cosas. Yo, como no se las voy a poner, pues solo echo los palitos de cangrejo. Y programamos 2 minutos, 100 grados, giro a la izquierda y velocidad cuchara. Bueno, pues una vez que se ha sofrito también los palitos y las gambas, echamos los 200 mililitros de la nata, los 100 mililitros de leche. Una cucharadita de sal. Yo echo un poquito más porque mi cafito hace menos de una cucharadita de café. Pimienta. Y esto va en gustos. Cada uno echa lo que según le guste el sabor a pimienta. Y rallamos un poquito de nuez moscada, también igual, a gustos, depende de lo que os guste el sabor a cada uno. Yo un poquito,
y programamos 4 minutos, temperatura 100, giro a la izquierda y velocidad cuchara. Bueno, pues ahora, una vez que hemos cocido la leche con la nata, echamos el agua, que es medio litro. Y llevamos el agua a ebullición para poder cocer los tallarines. Por lo tanto, programamos 5 minutos. Temperatura 100. Giro a la izquierda y velocidad cuchara. Bueno, pues una vez que ha llegado a ebullición el agua, es probable que en los últimos segundos salga por encima del cubilete. Entonces lo que hay que hacer es quitar el cubilete y dejarla que ebulla, no pasa nada, no se sale de la tapadera. Entonces ahora programamos 10 minutos, giro a la izquierda, que ya lo tenemos, temperatura 100 y velocidad cuchara. Entonces, echamos los espaguetis por el bocal, tal cual. Los dejamos que se vayan ablandando y los empujamos hacia adentro para que quepan todos. También, si queréis, los podéis partir y os evitáis el tener que esperar a que se vayan ablandando para poderlos meter hacia adentro. A mí me gustan enteros, por eso los dejo así. Bueno, pues una vez que hemos conseguido que ya bajen todos, se le pone el cestillo en vez del cubilete para que, a la vez que se van cociendo, evapore un poco el líquido y no queden con tanto líquido. Pues ahora ya esperamos a que acabe y os lo enseño. Bueno, pues aquí los tenéis. Ahora los vamos a dejar reposar 5 minutos y después a la mesa. Bueno, pues este es el resultado final. Yo le he puesto las gambas por encima para podérselas retirar, ya que José Luis es alérgico, pero los que no lo somos, pues las comeremos. Hasta luego, un beso.